Together. America first. Thank you, Norfolk. Una gran oportunidad. El lavado de dinero. La misma política. Bienvenidos a la edición internacional del noticiero de la televisión pública, como todos los sábados, o tal vez no como todos los sábados. Me gustaría decirles desde Buenos Aires y para todo el país que quiero mandar un saludo especial a todos los que ayer salieron una vez más a decir ni una menos en toda la Argentina. Estamos hoy en versión reducida. Algunos de nuestros compañeros no están, sí están Jorge Elías y Raúl de la Torre, y sí están invitados, invitados de lujo con los que vamos a hablar de algunos de los temas. Y entre esos temas que vamos a hablar va a estar el tema de las elecciones en Perú. Mañana segunda vuelta, muchas incógnitas sobre una elección que se presentó ahora reñida según las encuestas, según algunos de los pronósticos. Keiko Fujimori llevaba una ventaja que logró acortar Kuczynski. Vamos a ver mañana qué pasa entre estos dos candidatos. También vamos a hablar, sigue siendo noticia y preocupación, Venezuela, la crítica situación política de este país y la participación de la OEA, intervención o colaboración externa. Este es el debate. Finalmente hay una propuesta para sentarse en una mesa de diálogo con la oposición que no todos en Venezuela la ven tan favorablemente. Comenzó formalmente la campaña para las elecciones de los Estados Unidos. Esto es porque faltan apenas días. El martes se definirá la interna demócrata, es decir, esa interna que perdura entre Hillary Clinton y Bernie Sanders. Pero ojo, Bernie Sanders hoy está atacando a Hillary Clinton, Hillary Clinton está atacando a Donald Trump y Donald Trump está atacando a su vez a Hillary Clinton. Entonces hay un tercero en discordia. Ese tercero en discordia puede ganar las elecciones primarias del próximo martes, que son las de California, las que más delegados aportan. Hillary Clinton en su momento, cuando fue secretaria de Estado, tuvo un par bastante controvertido, a Avigdor Lieberman. Ese par, es decir, ese canciller de Israel en aquel momento, es hoy el ministro de Defensa. Y sobre esto hablaremos también, sobre el cambio que se ha producido en Israel, un cambio doméstico que le asegura a Netanyahu el poder al menos hasta 2018. Cuando llegó al poder Evo Morales, nadie imaginaba que los números le iban a dar como le están dando a su país, a Bolivia. Apenas el 1,9% de la población de Latinoamérica y una economía que es relevada por organismos internacionales y por publicaciones del establishment como The Economist o el Wall Street Journal. Vamos a mostrar un informe y después vamos a analizar con un invitado qué pasa con la economía de Bolivia. Numerosos análisis y diagnósticos sobre el desempeño económico del Estado plurinacional de Bolivia coinciden en señalar una serie de datos duros que dan cuenta del éxito de la política económica del presidente Evo Morales. Y a pesar de la sorpresiva derrota del mandatario en el referéndum para acceder a un cuarto mandato, ese notable desempeño no ha sido opacado. Una proyección que habla de los profundos cambios registrados en esta pequeña nación con tan solo 1,9% de la población latinoamericana y sin salida al mar, pese al cimbronazo de la derrota, hasta el momento el liderazgo de Morales no entró en zona de peligro, principalmente debido al evidente ascenso económico que impulsó. Antes ganaban, creo, los maestros como 60 bolivianos, 70, sí, 80 bolivianos, sí. Ahora ya ganan más. Bueno, dicen que ha subido desde que ha entrado el presidente Evo Morales. Según el Banco Mundial, durante la década 2004-2014, la economía boliviana creció a una tasa anual promedio del 4,9%.
El informe del organismo asegura que como consecuencia de ese crecimiento, la pobreza moderada se redujo del 59 al 39% entre 2005 y 2014 y el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de ingresos, bajó de 0,60 a 0,47. El contraste con mediciones anteriores es notable. Según UNICEF, de ese 59% de población pobre, en 2002, poco más del 14% vivía en estado de extrema pobreza. El crecimiento exponencial de los principales indicadores macroeconómicos tiene su correlato en la vida del ciudadano boliviano medio. Uno de los factores clave para medir esto es el aumento del consumo de bienes y de la utilización de los servicios básicos por parte de la población. La tasa de alfabetización, otra transformación importante de los últimos años, es de 86,7%. El ingreso per cápita sigue siendo relativamente bajo, unos $3.124 según mediciones de 2014. Sin embargo, esa cifra es el triple comparada con el ingreso per cápita de 2005, cuando Morales llegó a la presidencia. Si siguen esa... en ese rumbo, Bolivia va a llegar a eliminación de pobreza extrema, que digamos es cerca del 3%, antes de las metas del Banco Mundial, ellos mismos en cuanto al apoyo a países. Entonces, en ese sentido, el hecho que estamos viendo que la inversión está traduciendo a mejora de vida de gente es muy importante. Según un informe del Banco Central de Bolivia, el país liderará en 2016 por tercer año consecutivo el crecimiento económico de América del Sur, por delante de Colombia, Paraguay y Perú, lo que fue corroborado esta semana por el propio mandatario. La economía boliviana está centrada en las materias primas y Brasil es el principal comprador de sus exportaciones. Con el objetivo de mantener el crecimiento, a principios de 2016, el gobierno de Morales aprobó el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2016-2020. Con este lanzamiento, el gobierno prevé que el crecimiento pueda mantenerse en promedio en alrededor del 5% entre 2016 y 2020, reduciendo la extrema pobreza del 17% actual al 10%. Entre otras áreas de inversión, se contemplan la infraestructura, exploración y explotación de hidrocarburos y generación termo e hidroeléctrica. Hoy estamos estables, entregando bonos, rentas y obras al pueblo. El plan también apela a un mayor dinamismo del sector privado y de la inversión extranjera directa. Otra fuente de ingresos importante para el Estado boliviano es el impuesto directo a los hidrocarburos. Las reservas son otro punto crucial. Según fuentes del gobierno boliviano, si se suma el ahorro financiero en la banca privada, donde Bolivia tiene un récord de $23.000 millones, los $13.000 millones de reservas internacionales en el Banco Central y el dinero de los aportantes de las administradoras de pensiones, el margen de la economía boliviana para afrontar una crisis es de $47.000 millones. Más allá de este contexto consolidado, uno de los problemas de Bolivia sigue siendo la baja diversificación de su economía. El 90% de sus exportaciones son de gas natural, petróleo y minerales. Un panorama que, no obstante, no disminuyó el consumo, que sigue siendo un factor determinante de dinamización económica, sobre todo gracias a los efectos de la inversión pública en términos de puestos de trabajo, salarios y programas sociales. Esta pujanza, a pesar de entrar en una zona de cierto debilitamiento este 2016, parece haber sentado las bases de una nación que viene experimentando cambios fundamentales, logrando arrancar a Bolivia del estigma de ser uno de los países más atrasados de la región. Son 10 millones y medio de habitantes y los números dicen que les va bien. Veíamos el informe de Bolivia y le mencionaba al principio del programa que íbamos a tener invitados. Uno de nuestros invitados que está aquí con nosotros es Martín Sivak, autor de una biografía, ya podríamos decir,
canónica de Evo Morales, que es Jefazo, una biografía que tuvo una reedición y que acabas de volver de presentarlo en China. Es un poco curioso. ¿Qué pasa con los chinos y Evo Morales, Martín? Bueno, la Academia de Ciencias Sociales de Beijing quiso traducir el libro, y el libro se presentó en la Academia de Ciencias Sociales de Beijing y en la East Normal China University de Shanghai. Hay un interés... ¿Por la figura de Evo? Por algunos temas de América Latina y en particular por Evo Morales. Mm. De modo que hubo, digamos, gran público y interés que a mí realmente me sorprendió. El libro había sido traducido al inglés, al italiano, pero esto es donde veo más... el interés que más me sorprendió, ya que hay muy pocos libros publicados en chino sobre América Latina. Ahora, tanto vos como Jorge, yo no sé en el caso de Raúl, pero nosotros compartimos coberturas, digamos, hemos compartido lo que fue el surgimiento de la figura de Evo Morales como relevante dentro de del panorama político en América Latina, y veíamos el interés del periodismo extranjero. Se vio de entrada, y de hecho, además, una de las cosas que tal vez mejor hizo en términos de marketing Evo Morales tenía que ver precisamente con la atención que le brindaba a los periodistas del mundo, porque era una manera también de hacer llegar su palabra al mundo. ¿Esa atención entonces sigue, decís? Sí, obviamente sin los niveles de los primer tiempo, claro. Pero obviamente en el contexto del declive de todas estas experiencias de izquierda populista, Evo Morales aparece como una suerte de sobreviviente, o en otras palabras, me parece que ha combinado ser la experiencia más radical de mayores transformaciones, sí, y al mismo tiempo, como dice el informe, con una estabilidad económica que ha sido muy sorprendente, incluso para los propios adherentes a Evo Morales. Piensen, sí, que Evo Morales llegó a la presidencia sin saber cómo se genera la inflación y sin tener ninguna experiencia de haber gestionado ni siquiera una pequeña alcaldía. Claro. Entonces eso también ha sido, digamos, en la campaña, la oposición, digamos, el argumento era: Evo Morales no va a durar 6 meses. Sí, claro. Iba a controlar, la expectativa era que iba a controlar la conflictividad social, pero no iba a poder administrar la economía. Ahora, vos que lo conocés, y que lo conocés al presidente de Bolivia, nosotros decíamos al principio, esta combinación en donde sigue siendo, por un lado, un referente de la izquierda, no solo latinoamericana, sino a nivel internacional, y por otro lado, los organismos internacionales le dan el visto bueno a los números, las publicaciones que suelen ser muy censoras de las políticas latinoamericanas también están de acuerdo. ¿Cuánto de la personalidad de Evo tiene que ver con esto? Digamos, con los organismos internacionales de crédito, con Wall Street, ha tenido un discurso durísimo, digamos. Él se define anticapitalista, sí, sigue hablando, digamos, en esos términos, en contra del imperialismo, pero me parece que acá lo que ha primado son los números. O sea, la economía boliviana ha mostrado estabilidad, la inflación está controlada, digamos. Piensen que en Bolivia llegó a tener el año 85 más de 100.000% de inflación anual. Claro. Es decir, en ese contexto, la estabilidad de la economía boliviana ha provocado que, por ejemplo, el último cumpleaños de Evo Morales, que fue el 30 de octubre del año pasado, lo pasó en el Financial Times, porque fue una suerte de evento que organizó, y él viajó especialmente para buscar inversiones para Bolivia, ¿no? Y también, digamos, una de sus artes ha sido convertir al ministro de Hacienda, que es uno de los dos ministros que está desde el primer día, en permanente, en una suerte de representante del socialismo andino, aunque es un funcionario de línea del Banco Central. Luis Arce. Hay, Martín, varios perfiles que se cruzan con este tema de la experiencia de Bolivia. Es, decía Inde, un referente de la izquierda, pero de una nueva izquierda, que inclusive, recordemos que nace oponiéndose a la izquierda tradicional, o rompiendo con la izquierda tradicional de Bolivia. Desde los movimientos sociales, digamos. Claro, desde los movimientos sociales, con los movimientos sociales, y dándole inclusive toda una caracterización y una ideología nueva a los movimientos sociales. Ahí creo que García Linera, uno de los referentes intelectuales fundamentales. Ahora, ¿hay también en Bolivia un nuevo modelo económico, por lo menos para lo que significa esta etapa de la región latinoamericana? Creo que vos estarás en condiciones de definir qué es un modelo económico. De mi ignorancia de la economía, lo que sí puedo decir es que hubo un esquema bastante claro donde el Estado, digamos, piensen que las
las grandes empresas en Bolivia dejaban el 80, se llevaban del país el 82%, dejaban el 18%. Lo que hizo básicamente el gobierno fue aumentar al 40-50% ese impuesto, lo que dejan las empresas, y destinarlo a programas sociales que han funcionado muy bien. Y el Estado ha aumentado su control de la economía. No hubo expropiaciones, me acuerdo que Repsol dijo que se iba del país, que era un ataque. Todos se quedaron y todos han ganado dinero. También es cierto, los empresarios bolivianos en términos generales están relativamente contentos. Porque queremos hay socios, estabilidad no política. Patrones, decía, ¿no? Entonces, yo no sé si es un modelo económico, pero creo que es un esquema que ha resultado, ¿sí? con las limitaciones del informe, digamos, había un aumento importantísimo también en la infraestructura, ¿sí? Caminos, digamos, el teleférico, que es un símbolo de modernizador de La Paz, pero al mismo tiempo no ha habido tanto desarrollo, por ejemplo, en educación y en salud, porque la economía boliviana sigue siendo dependiente y la baja diversidad o diversificación de la economía va a ser un problema que no sé si es achacable, sí, a Evo Morales o al gobierno. Y el problema quizá también pendiente de la integración, ¿no? Del país, digamos, fue, sobre todo de la zona de la Amazonia tiene gran dificultad. Exactamente, y ahí siempre se dan tensiones interesantes, porque también muchas veces hay una caricatura sobre el primer presidente indígena, y digamos, hay muchas maneras de ser indígena, ¿no? Entonces, me parece que muchas veces Evo Morales ha priorizado el desarrollo o las cuestiones ligadas a la ecología, ¿no? La construcción de una carretera, que fue digamos, fuente de un gran conflicto del Timnis hace 4 o 5 años, digamos, ahí lo que el gobierno priorizó fue una carretera, y había una oposición muy sostenida de organizaciones sociales, organizaciones indígenas, es decir, que hay tensiones, ¿no? Sin lugar a dudas. Igualmente, yo creo que el gran mérito, a ver si compartimos, es haber unido a Bolivia. Recordá que en su momento en Santa Cruz de la Sierra se decía, bueno, no queremos saber nada con el indio. Y hasta se planteó en su momento también un referéndum. 2008. Un referéndum para dividir a Bolivia, que finalmente no prosperó. Pero además de eso, hoy estamos hablando de otro referéndum. Es el referéndum por la continuidad que perdió Evo Morales. Sí. Y ahora insiste en presentarse nuevamente. Sí, eso me parece que es uno de los, digamos, uno de los grandes problemas de la presidencia, es el personalismo y la personalización del poder en Evo Morales. En febrero el gobierno forzó un referéndum, digo forzó porque recién empezaba su tercer mandato, y la constitución es uno de los grandes logros del gobierno, ¿no? Evo Morales llegó a la presidencia con la idea de las nacionalizaciones y cambiar la constitución. Ahora, la constitución ya sufrió modificación, entonces esta idea de la constitución que cambia y solamente para darle una nueva gestión, tuvo, digamos, oposición en todo el país, y Evo Morales perdió el referéndum. Me parece que, en términos, piensen que también Evo Morales es el presidente que más tiempo pasó en la presidencia de Bolivia. Entonces, esta idea de la continuación o la perpetuidad, digamos, tiene rechazos. La economía funciona bien, pero hay rechazo a esta idea de el Evo para siempre, ¿no? Y creo que desde sectores del gobierno se ha estimulado mucho esa idea, que el único que puede gobernar es Evo Morales, ¿no? Entonces, ha habido poca renovación, han surgido pocos, en parte por la presencia, digamos, abrumadora de Evo Morales. O sea, no hay figuras del gobierno, no hay figuras regionales, y el MAS, el partido de gobierno, no es un partido, digamos, es un grupo de organizaciones que están aglutinadas en torno a la figura de Evo Morales. El gobierno perdió, también el caso Zapata, que podemos hablar, tuvo cierta injerencia, y la novedad de estas semanas es que como el principal denunciador o denunciante del caso Zapata, que es Carlos Valverde... Perdóname, vamos a aclarar un poquito qué es el caso Zapata, porque si no nos queda en el aire. Tal vez recuerden, porque mezcló un poquito de teleteatro, vida privada del presidente Evo Morales, con la corrupción en el gobierno. Es decir, apareció una empresaria, Gabriela Zapata, diciendo que había tenido un hijo con el presidente, que había muerto. Después se dijo que el niño estaba vivo, se vuelve a decir que murió. El presidente parece que en realidad fue engañado. Como sea, lo que se dice es que Zapata hacía negocios desde el Palacio Quemado, desde el Palacio de Gobierno. Y esto influyó, según se dice, mucho en el resultado del referéndum del que mencionaba recién Martín. Y estás hablando de Carlos Valverde, que es el periodista que destapó esta historia. Exactamente. ¿Sí? Valverde destapó, mostró el certificado de nacimiento del supuesto hijo, y hace 2 semanas dijo que el hijo nunca existió, el mismo Valverde. En el medio hubo esta suerte de... Todo muy turbio. Digamos, el gobierno ha dado pobrísimas explicaciones sobre el caso Zapata. Que está presa ella, por otra parte. Está presa en una situación que bordea la ilegalidad, digamos, porque un procesamiento por tráfico de influencias no amerita esa atención. También está detenida su abogado. Es decir, es una situación muy, pero muy incómoda para el gobierno, que no ha podido
reaccionar. Ahora, lo que ahora el gobierno quiere instalar es la idea que se perdió por el caso Zapata. Y yo eso estoy, digamos, no hay ningún estudio, no hay ninguna encuesta, pero mi opinión es que el gobierno no perdió por el caso Zapata. El caso Zapata es un elemento más dentro de una serie de cosas que recién mencioné que no contribuye a la idea de que Evo pueda seguir en la presidencia. Pero el caso Zapata para mí no es tan fundamental. Lo que sí vamos a ver en las próximas semanas es esta idea de instalar la idea del nuevo referéndum. Hay un límite en América Latina y es que son 10 años. Pareciera que es la región que no quiere más, ¿no? Es el caso, vamos al otro extremo, es el caso de Uribe en Colombia. Es decir, después de 2 mandatos insistió en seguir reformar la Constitución y la Corte Suprema le dijo que no. Pero lo curioso es, caso Correa, por ejemplo, en Ecuador, o el caso de Venezuela, la perpetuidad y la falta de formación de herederos o de delfines o de sucesores dentro de los propios espacios políticos. Sí. Yo en el caso de Bolivia agregaría que como la oposición está muy fragmentada, no hay ningún líder de oposición importante, el MAS con un candidato que no sea Evo Morales puede ganar la próxima elección. No es una cuestión de que el único puede ganar la elección, en parte por la debilidad de la oposición que ha sido muy errática durante estos 11 años. Yo creo que en este punto hay más que yo creo, digo algo que suele decir García Linera. El problema planteado desde el lugar de ellos no es de personalismos, sino de liderazgos. Hay procesos de transformaciones sociales que no lo hacen las instituciones, lo hacen los líderes al frente de un conjunto de gente o de sectores que lo acompañen. En este sentido me parece también que América Latina atraviesa por ese desafío, digamos, cómo se construyen esos procesos de cambio, de transformación, revolucionarios, como querramos llamarlos, sin liderazgos fuertes, y cómo se continúan después de esos liderazgos fuertes, ¿no? Evidentemente, Venezuela no fue la opción del cambio, sino fue la muerte de Chávez lo que lo llevó a una situación que hoy estamos viendo que no le encuentra la salida. En Bolivia, este tema no es también utilizado por la oposición para descalificar a Evo Morales, pero en realidad lo que hay es un proceso donde el líder claramente es él y no otro. Sí, por ejemplo, en el caso de García Linera, en la campaña electoral dijo que si Evo no ganaba, el sol iba a dejar de salir y la luna iba a dejar de ponerse. Entonces, me parece que hay formas y formas de hablar de los liderazgos. En el caso de García Linera, me parece como gran parte del entorno de Evo Morales ha contribuido mucho a esta idea de que el único que puede ser es Evo Morales. Mitificarlo, claro. Sí, yo creo que no. Yo creo que el canciller David Choquehuanca, es un dirigente indígena, de la total confianza del presidente, y hay otros líderes. Me parece que el gobierno, después de perder el referéndum, no ha podido procesar la derrota, y al no poder procesar la derrota, insiste con la posibilidad de Evo, sin ver que existen otras posibilidades. En parte, y esto por ahí suena muy pragmático, en parte por la debilidad de la oposición. No es que hay una oposición organizada que está al acecho, al contrario. Y el gran problema de la oposición, que es el gran drama de la oposición en Bolivia, es que no tiene un programa, no hay un post-evismo claro, porque nadie va a decir, no, hay que rever las nacionalizaciones, no, hay que cambiar la constitución. O sea, la agenda de gobierno de Evo Morales es una agenda de todo. Ese también es el gran logro de Evo Morales, que no ha sucedido eso en Venezuela, no ha sucedido en la Argentina, no ha sucedido en Brasil. Coincido absolutamente con lo que dice Martín en relación a que gobernó y gobierna para todos y logró eso, esa especie de unión, si se quiere, por lo menos terminar con la unión por el espanto que había en la oposición, y un gran triunfo fue desarticular la oposición. Te agradecemos mucho, muchas Martín. Gracias a ustedes. Muchas gracias, y como siempre recomendamos tu libro, porque quien quiere conocer realmente a Evo Morales, de dónde sale, quién es, cómo piensa Evo Morales, tiene que leer Jefazo de Martín Silva. Que compre la edición actualizada, porque hay una primera edición y esta es la segunda. Sí, y que no compren la versión china porque no la van a poder leer. Tenemos mucha más información para compartir con ustedes. En el próximo bloque, en Televisión Pública Noticias Internacional, segunda vuelta en Perú. Mañana se desarrolla el balotaje en un escenario reñido, según las encuestas. Los peruanos van a las urnas para elegir entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, quien viene subiendo en los sondeos. Y además, giro a la derecha en Israel. Netanyahu acordó una alianza con el partido ultranacionalista Yisrael Beitenu. La llegada de Avigdor Lieberman al Ministerio de Defensa desató una ola de críticas y renuncias en el gabinete. Se lo contamos luego de la pausa por la TV Pública Internacional. Ya volvemos.